no empezamos las cosas, es que las tradiciones están para algo. Saludos a todos, mi nombre es Cosmo. Y yo soy Shira. Y os damos la bienvenida a Catherine. Bienvenidos, chicos. Un día más aquí estamos. Sí, señor, había que saludar, Hoslo, muy bien. Bueno, una nueva sesión de Catherine en directo. ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado pues a mitad de una ascensión. Sí, en algo de la nieve. Algo de la nieve. Ahora que estamos en Navidad, pues la nieve, el hielo, hace mucho frío, la gente tiene que estar muy pegadita para no pasar frío, ¿eh, Hoslo? Es verdad, se extrañaba esta guía, hace mucho tiempo que no la subimos. Pues dale a El Solar 1, ¿no? Quinta noche. Guay, el amor es un instante de la vida, un sueño. Y a veces es un sueño doloroso. ¡Madame Girardin! Un sueño doloroso. Hola, señor. Oh, ¿a quién nos habíamos quedado? Uy, te está perturbadito, ¿eh? Sí, hombre, yo no vuelvo a jugar Rapunzel ni de coña. Así que los hombres seríais felices sin nosotras, ¿no? Ya, me lo voy apuntando. Yo solamente digo que el tío tiene un mazo lleno de sangre. ¿Eh? Some of the other guys were talking about a sheep that had been climbing really well. When you devise a new technique, teach us. We'll let you know what we've come up with, too. Yeah, let's work together and get out alive. You're a great climber. Teach us some of your moves when you have time. She's the witch. She wants revenge. I broke up with her because she lied about being pregnant. And now look at me. El embarazo era mentira. El pastel. A ver, lo del embarazo es verdad o es mentira. What do you mean? She just wanted to get married. To women like her, men are slaves. She just wanted an easy life. Women like her. A clerk at my company. Fuck. How did she know Dad? Huh? If she's the one who cursed me here, then why does Dad come out every night? What's that? The big one. Every night, my dad comes after me. It's just your father, right? I mean, why is that scary? Look, I'm gonna get out of this hell. Porque el monstruo que aparece al final de la fase, que para nosotros muchas veces aparece un bebé perturbado, será tu peor pesadilla, ¿no? Este hombre era su padre. O sea que básicamente Catherine buena, que no sé ahora mismo si es con C o con K. Sí. Catherine buena es con C, ¿verdad? Catherine buena, responsable, digamos, entre la comillas. La responsable, seria y todo eso. Sí. Es con K, creo. ¿Sí? Sí, y la pervertidilla con los pelos rizaditos y tal, creo que es con C. Anda. Creo que sí. Total, Catherine responsable. Entonces nos ha dicho que está embarazada. Bueno, a este hombre, su mujer, que es una administrativa de la empresa, le mintió diciendo que estaba embarazada para que se casara con ella. Vaya. Mentira. Por cierto, saludos, Shaina, y saludos, Sir Hydra. Yo solamente digo que los paralelismos... Que aquí estaba Pitágoras tirando líneas paralelas... ¿El embarazo de Catherine es mentira? No sé yo, ¿eh? Yo no creo sé que yo. Sí está embarazada, de verdad. ¿Es este lugar de la vida? Ella me dijo que ir a la vida. She. The chick I slept with the other day. Boss was saying that his girl is a witch, though. I should get going soon. Today's layout is nasty. There might be special techniques. Tell me something. Do you know of this technique? Allow me to explain ice pulling. Uh-huh. ¿Te has enterado? No. Pues antes de darle para adelante me voy a enterar, ¿vale? Taca, taca, taca. Taca, 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 taca. ¿The fuck? Hostia, otra vez.
A ver, tira. Vamos a ver, son bloques de hielo. Son bloques de hielo, entonces. Entonces, para no resbalarse, lo arrastras. Empujando hacia atrás, no te resbalas. Ahí lo lleva hasta el final. Vale, ya lo he entendido, ya lo he entendido. Que mientras que estés agarrando un bloque para tirar de él, sí, no te resbalas por el hielo. Entonces, si quieres avanzar por el hielo y hay un precipicio, lo que tienes que hacer es sacar un bloque y avanzar junto con el bloque, ¿ves? Ajá. Porque en cuanto sueltes el bloque y te muevas, te deslizas. Te deslizas. Tienes que utilizar un bloque para que te sirva de tope para y te tirar, puedas mover por el hielo. Exactamente. Qué loco, tío. Hola, Morcón de Mordor. Hola, Nat Morquette. Hello, chicos. Parece que Morcón de Mordor y Nat Morquette es lo mismo, pero dicho al revés. Hola, Morcón, Nat Morquette. Nat Morquette. Hola, Fabián. Hola, Fabián. A partir de ahora vamos a hacer todo el directo hablando al revés. Art Partikit. Lo siento, Jorlo, no me veo capacitada para eso. Por si cierto, le pones las tetas a un bloque. Perdón, si sujetas a un bloque mientras te mueves por el bloque de hielo, no te no caes. No te caes. Muy bien, muy bien. ¡Jorlo! Por cierto, antes nos ha dicho uno de los chicos, hola Samuel, que hacía calor en Argentina. Para nosotros es súper raro creer. Qué loco, tío. Sabe que el invierno haga calor. Mira, detalle importante, solo puedes tirar de un bloque sobre el hielo, no puedes empujarlo. Porque si lo empujas se va para el final. Claro, es verdad. ¿Vale? Vale. Hola, Samuel. You not only have skill, but spirit and tenacity as well. The weak cling to the strong. It raises their chances of survival, after all. Well, let's both do our best. Eye of the tiger. Te voy a volver a enseñar las técnicas, así que dile que tenga cuidado y nos ten vemos. Ten cuidado. Adiós. Good luck to you guys. Joder, macho. Vale, Diego Puertas Acosta, que disfrute usted del LOL. The scenery sure has changed. Is this the fifth floor? It's getting more and more complex, though. I don't know if I can keep this up. Don't worry. I can tell you the techniques I've learned. Thanks. You're a kind sheep. You're famous for being a great climber. I gotta keep up now. Dios mío, no hemos vuelto famoso, ¿eh? Este es el primero que muere, ¿sabes? I've been working hard this far. Maybe I'm nearing the end of my road. Come on, you're not done yet. You got the strength to be pessimistic. You can keep climbing. Wow, I always thought it. But you really are amazing. You're going around encouraging everyone, raising morale. It's truly something. Yes. Hola, Iván. No, todavía no lo hemos palmado por primera vez. No, pero estamos cerca. Sí, y esto lo vamos a subir como parte de la guía, efectivamente. Sí. They're only friendly on the outside. They're hypocrites, just like the people who surround me every day. I won't join them. I don't need their help to climb some blocks. Hostia, qué muerto estás, tío. Dice que no necesita la ayuda de nadie. ¿Lo dejamos morir o le enseñamos algo? Intenta enseñarle algo. Este es tu amigo del colegio o algo así. ¿Te acuerdas que tenías un amigo o algo así? Hola, Sevita. Hola, Sevita. El contador de muerte, no, por favor. No. Buah, vaya a perder la cuenta. Venga, pues vamos a intentar ayudarlo. Bueno, pues no quiero ayudar. Ajá. Oh. Ajá. Entiendo. Te cuelgas para evitar... Gusta. Te cuelgas para evitar resbalar. Vamos a morir tanto. Hostia, ¿para matarle las gafas de sol o no? Sí. Pues nada, adiós. A ver si hay otra. No, es la misma. Hola, Tomás. Hola, Tomás. ¿Algún carnero por ahí? That kid in the confession booth told me that my living would deny somebody else of a future. So, what's my sin? What did I do and when? I don't know. Actually, it'd be kind of creepy if I did know, wouldn't it? I don't get this. I'm going crazy.
I don't get this. I'm going crazy. Uh-huh. Uy, ese es. No compramos nada, ¿no? No. Ahorramos las moneditas, ¿no? The bell changes the blocks around you into normal blocks. Ajá. Campana, bebida energética. ¿Lo dejamos? ¿Para qué sirve la bebida energética? Para escalar varios bloques. Creo que eran dos bloques seguidos. ¿Para quién necesita ayuda? Sí, sí, a la primera lo conseguimos. Y tampoco me cabe duda. Esto está hecho a la primera. Sí. No cae ni una vez, ya verá. Bueno, nos confesamos, Coslo. Venga. Voy a sobreescribir, ¿vale? Sí. Y estamos jugando en normal, ¿eh? Tú tienes mucha confianza. Oye, en nosotros, ¿eh, Morcón? Antes han preguntado, no sé si ha respondido. Efectivamente, sí. Este es el primer directo de Catherine. Es verdad, el primer directo de Catherine. Oh. ¿Confesionario? What the f... Nunca me había dado cuenta de eso. Yo tampoco. Venga, hora del examen. Pues venga, toma asiento, Hoslock. Reposa tus nalgas. You've already made it to the fifth floor. I see you were able to pass the slippery ice. Good for you. I mean, you could kill me in an instant if you wanted to. Do you enjoy watching us scramble? I don't intend to answer anything else at this point. I'm the one asking the questions. This is the sixth question. Have you ever had to ask forgiveness of a former lover? Fuck. ¿Alguna vez has pedido perdón al...? ¿Cómo que sí y...? ¿Le has pedido perdón alguna vez a tu pareja? A ver, el hombre ha preguntado a un antiguo amor, pero nosotros no hemos tenido antiguos amores. Así que, si eso es lo de la pareja actuar, sí. ¿Y? Pero lo que me inquieta es lo de la ¿Y lo del y? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué y? ¿Y? ¿Which one? Uf. Como 5 horas, dice Semita. Chicos, ¿vosotros habéis perdido perdón? That one, huh? I wonder if you're being truthful. Oh well, that doesn't matter. You're free to answer as you choose, after all. Now, things will only get more difficult from this point on. It won't be like the previous levels. And the place you would call true hell is coming soon. This discussion is over. Let's go. Chan-chan. Dice, esta discusión. Como si yo hubiera dicho algo, ¿sabes? Bueno, discussion es simplemente charla, ¿no? Discusión es más bien argument, ¿no? ¡Qué fuerte! O sea, me parece muy fuerte. Entre 20 y 40 años, la mayoría de gente no ha pedido perdón. ¿What? Madre mía. Chicos, hay que pedir perdón. Ay, no le daba a cambiar de sexo. Se podía cambiar entre sexos. Seguramente que las mujeres habían pedido un montón de perdón. ¿Y eso, Hoslo? No lo sé. A ver, explícate. Porque me imagino que los tíos dicen... ¡Ah, eso, eso, eso! Y las tías son más legales. Hombre, verás, yo estoy de acuerdo con una cosa. Últimamente estamos jugando... ¿Lo puedo decir a qué estamos jugando últimamente, Hoslo? ¿Me das permiso? Yo estoy jugando una cosa con cierta empresa que no me manda un componente que pegue. PC componente. Ahora explícame lo de PC componente. Dale, dale. No, no, pero no diga la empresa. Me encanta. Vale, pues no. Me encanta, digo fantástico. Nada. Bien, bien. Joslo, ¿cómo me dejas a mí hablar? Tú sabes que lo digo todo. No, venga, di, ¿a qué estamos jugando últimamente? No, que estamos jugando Final Fantasy XIII. Ah, sí, sí, sí. Y porque sí, sí, uno sí. De los además, es uno de los que te regaló los fue chicos. Fue un regalo, nos lo regalaron. Uno de vosotros nos regaló Final Fantasy XIII y llevábamos una barbaridad de tiempo queriendo jugarlo, no habíamos podido y ya estamos haciéndolo. Oye, ¿me está súper chulo, sí, claro. Porque voy a morir de todas maneras. Sí, sí, sí. Voy a morir, ¿no? No te preocupes, narrador. Tú sabes que no me acuerdo cómo se jugaba, ¿no? Round 2. Round 2. The Quadrangle. ¡Hala! ¡Toma por culo! ¿Te vas a matar? Sí. Espérate.
A todo esto teníamos tiempo. Este juego no. Se hace no, 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 tienes todo el tiempo. que hay una reflexión bonita en, wow, en el Final Fantasy. ¿Qué hago, Joslo, con mi vida ahora? Wow. Ay, 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 ay. Ahí, ¿verdad? No. Tranquilo, tranquilo, este no... Ay, este no se puede mover. Vale, no pasa nada. Ay, ¿qué concho le hago con mi vida ahora? Baja. Baja. Arrastra hacia ti ese bloque. Más. Ya. No, te has pasado. No pasa nada. Uno menos. Ahí. Vale, ya, ya. Ya sé lo que quieres decir. Y ahora subo, ¿verdad? Sube. Ay, ay, sube. Bien, 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 bien. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vale, si voy dale, hacia dale, las dale, monedas, dale, no pasa nada. Dale, 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 dale. Dale. No, no. Me... Es un agujero, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, mira. Ok. Concho, Vincent. Tranquila, no hay prisa, ¿eh? No, no. Solamente vamos a morir. Concho, ven. ¡Oh! Eso siempre da mucho miedo. ¿Qué coño hago ahora con mi vida? Ah, vale, vale, vale. Espera. No. Tranquilo, 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 tranquilo. ¿Y para conseguir la puta almohada qué hago? Wow, wow. Bien, 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 bien. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, 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 no. No puedo hacerlo. No sé cómo hacerlo, Hoslock. Pasa de la almohada. ¿Paso de la almohada? Sí. Ve, 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 ve. Venga, vale, vale. Cuidado con ese, ¿eh? Cuidado con ese que tiene la... Tiene toda la pinta de que va... ¡Oh! 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 Oh. ¡No! Oye, he sobrevivido bastante. Bueno, sigo contando lo de Final Fantasy XIII. Que lo de pedir perdón, tío. Uno de los personajes... Ya de Final Fantasy... ¡Adiós, Cosloc! ¡No vale, no vale! No vale, otra yo, que, otra yo. Que dijo que... A ver, para mí perdón, pedir perdón es importante, pero dijo que no sirve de nada pedir perdón con palabras si luego no haces nada, ¿sabes? Si luego sigues haciendo lo mismo. Bájate hacia mí. Tírate por ahí. ¡Ah, que estos bloques se pueden empujar! Exactamente. ¡Ay, que yo no me había dado cuenta! No. Vale, pues tira de él. Porque tenías que... Exactamente. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, Cosloc. Tengo el flow, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Tengo el flow. Ahora, yo lo que he hecho... No. Vale. Vale. Y ahora puedes irte por el borde. ¡Oh, qué listo eres, Cosloc! No, pero por ese no. Súbete hacia nosotros. Vale, vale. Vale, perfecto, muy bien. Perfecto. ¡Fuck! Sí, sí, muy bien, muy bien. Venga, no lo trates de coger todo, sí. Adiós. Ahora creo que tienes que... ¡Oh, oh! Tírate. ¡Uy! Cuidado que aquí me maté yo. Cuidado. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Oh, yeah. Bien, 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 Joslo, muy bien. Checkpoint. Oh yeah. Oh yeah. Edge. Cruzlo con el corazón a 1000 por segundo. Vamos a ver. Oh yeah. Sí, señor. ¿Se ha parado? No. Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¡No! ¡Quita! Oh shit. Tira de él. Eso es. Muy bien, Hoslock, muy, muy bien.
Vale. Es otra opción. Ok. Ok. Y ahora tira, eso es. Muy bien, muy bien, muy bien, bien, oh, bien, yeah, bien. Baby. Oh yeah, baby. Oh yeah. ¡No! ¡Sí! Toma, señor. Juega Shira. Venga, ¿tú eres Horror de los hombres que piden perdón o hacen actos? Vamos a ver. Yo soy el de que hacen actos. Muy bien. Es el punto de guardado, evidentemente. Vale, ¿cómo se jugaba esto? ¿Cómo le has pegado tú un puñetazo a...? Te tienes que poner delante de él y darle una vez en su dirección. Y le hace con la almohada. Psh, psh. Sí, sí. Podrías haber hecho eso. Pero es que te ha quedado súper bonito esto que has hecho tú. No me pidas que lo haga otra vez. No, mira, saca ese. Sácalo. Hacia la izquierda. No. 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 Es otra opción, ¿no? No, no era otra opción. ¿Cómo se le daba para Select. Atrás? Select. ¿Y ahora? ¿Otra vez? Vale, sácalo hacia ti. Muévete a la izquierda. Empújalo una vez. Súbete. Qué listo eres, Ghostlock. Sácala, sácalo. Bájate. Tira hacia ti. Sube. Ya lo tiene. Dios mío, qué listo eres, Ghostlock, de verdad. Vale, aquí no... Ahí puedes hacer dos cosas. Te puedes colgar por el borde. No puedo, creo. O puedes bajar una vez y arrastra hacia ti. Cierto. Ese lo vas a tener que empujar. Eso es. Muy bien. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Y almohada. Vale. Vale. Quédate con el bloque. Quédate, no cojas el libro. Venga, vámonos. No, descuélgate mejor. Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Y ahora? Pues... quizás mejor subir por el otro sitio. Pero no puedo, porque no puedo avanzar. ¿No puedes avanzar? Como algún... ¿Descolgándote? ¡Ah! ¿Claro? Sí, 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 sí. Cuidado. Cuidado aquí. Descuélgate en todo caso. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedico! No. Aquí. Perdona, chicos, que comentemos no, tampoco, no, no, no. Cuidado, pero... Descuélgate. O haz eso, o haz esto, eso. Esto, y ahora, así. ¿Vale? Ok. Ahora no sé qué hacer. Baja y empuja. ¿Bajo y empujo? Sí. Hace un puente para otro sitio. ¡Ay, qué listo! Y cuidado, porque allí te vas a resbalar. Vas a tener que tirar hacia ti del bloque de hielo. Vale. Ahí lo tienes. Oh, yeah. Lo he hecho aquí para poder tirar de este. ¿Vale? Oh, yeah. Bien, bien, bien. Cuidado con ese. ¡No, qué cabrona! Vea por las monedas, vea por las monedas. A ver si él se tira solo. ¡Ay, ay, 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 ay! Bien. Vale, ¿y ahora qué hago? Pues tienes varias opciones. Puedes crear un bloque o puedes formar una pirámide con los de hielo, con mucho cuidado. Eso es. ¿Y ahora qué? Puedes empujarlo. Y ahora atráelo una vez hacia ti. ¡Oh! 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 ¡Ah, qué cabrón! ¡Qué cabrón! Ghostlock, estoy en un aprieto. ¿Qué hago? ¡Bien, bien! ¡Ahí! ¡Violencia! La violencia siempre la soluciona. Salta encima de él. Eso es, y ahora reconstruye los bloques antes de que él... ¿No? Pero, no sé, toma, si sabes cómo... ¡Bien, bien, bien! Bien, Joslo, cuidadito. Pero
Amida tiene un problema. ¿Y si subes por la izquierda? Vale, 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 vale. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Oh, yeah! Sí, señor. Koslov bebe agua y aclara la garganta. Ya lo hemos hecho bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, sube, culito rico. Ay, Dios mío, este juego... ¡Bronce nada más! ¡Pero si lo hemos petado! Gracias, chicos. Hola, Joel. Hola, Joel Maltos. Galleta de la victoria no tenemos hoy. Chicos, si tuviéramos que tomar una galleta de la victoria por cada nivel... Pero a lo mejor tenemos una cena de la victoria, ¿no? A lo mejor sí. A lo mejor hay cena de la victoria. Depende de cuánto aguantemos. Bueno, ya deberíamos de empezar a sobrescribir... Porque me parece sí, que nos ¿verdad? Hemos quedado, hombre. Se nos hemos quedado sin sitio. Vete al principio del todo. Vale. Primera noche. Ay. Ha silenciado hasta el chat. Uy, ¿vienen las Catherines? Pero primero tiene que venir un jefe. Hey, aren't you gonna talk about techniques? Whatever. It's here. Huh? Up above. It's gonna be there. Dad, he's gonna kill me. With his axe, like you used to. What do you Como solía hacer. Maggot or little shit. I prefer maggot. At least that's still a living creature. I never had a name. I was always called one of those. Hell, even that changed. Eventually, I didn't even exist to him. I was abandoned. I guess I can't help it if I'm worthless. Vale, en vez de echarle la culpa a otro, fue parte del pasado, olvídalo, ¿no? Vale. Forget about all that. I would if I could. I'm already older than Dad was when he died. There's nothing to be afraid of. My mind knows that, but my body's telling me otherwise. Fuck. Y has acertado, Shiro Morimoto. Si hay suerte, hay pizza de la victoria. ¿A que sí, Carlo? Yeah. Yeah. Oye, vaya trauma que tiene con el padre, ¿eh? Totalmente. Techniques the other sheep told me about are really useful. I'm gonna rest here for a second, then go back and learn some more. You're the reason I've made it this far. Oh. I didn't do anything. It was all you. Don't you get it? Everybody's pumped up because of you, even me. I've been looking into climbing techniques because of you. All these sheep are running around like chickens, but we're a team now. Oh, that makes me feel all warm and fuzzy. It's embarrassing. I'm thankful for you. Qué joder, lo que es un pedacito de caramelo. Let's do our best. Uy, qué cuernos más grandes tiene este cabrón, ¿no? Oye, el final del juego ni de coña. Yo, ¿quién es el enano ese que hay ahí arriba del ascenso? Es una figurita de un demonio dorada, ¿no? Yo qué sé. El juego misterioso que tengo preparado. ¿Cuál es el juego misterioso que tengo preparado? ¿Tengo yo preparado un juego misterioso? No lo sé. Bueno, tenemos un juego en Hoslan Shira que grabamos hace tiempo y tenemos que subir. Sí. Pero, ¿tú un juego misterioso en tu canal? No, ¿no? No sé. ¡Hola, Kaozer! El cuadro de dentro de los concesionarios. No quiero saberlo. Oye, ¿el grandullón ha muerto? ¿El grandullón del martillo de sangre? No, yo creo que van cambiando. Se habrá retrasado. I left yesterday and the day before. She was laughing hysterically as she chased me. Seriously? She's coming up. Who is it? The woman yesterday. Seriously? I am reaching the limits of my ability. Hey, do you wish for your loved one to be happy? Well, of course. Even if it makes you unhappy? Yeah.
Yo soy más partidaria de la segunda, la verdad. Tú no puedes hacer feliz a una persona si no eres feliz tú mismo. Eso es lo que yo pienso. ¡Qué profundo, Dios mío! Me es muero, verdad, ¿eh? Alguien que no es feliz consigo mismo no puede hacer feliz a otro. Así que yo lograría la felicidad para ambos. Lo siento. El que estoy preparando, el juego misterioso es el que estoy preparando con los subtítulos. ¡Ah, Enderal! ¡Hola! Pero Enderal llevo ya jugando... ¿Cuánto fue? Ha subido ya por lo menos 5 o 6 vídeos. Lo que pasa es que se ha estancado un poco porque poner los subtítulos un poquito coñazo. Sí. Sí. Tan misterioso que no sabía cuál era. Bueno, ¿la felicidad para ambos? Sí, sin duda. And we're breaking up. Let's just focus on getting out of here before you start thinking about what you're gonna do. Ooh. If I have to hurt Anna, then... Bueno, a este no le vamos a comprar nada, obviamente. Please, try talking with that man over there. The sheep with the big hair and the cigar. We talk about our techniques whenever we meet up. But he's not joining in this time. Kind of worried about him. For people who live by their reactions like him, stopping to reflect on himself can be dangerous. Ah. Sobre todo parar separarse. Parar separarse, eso es lo peor que puedes hacer, ¿eh? Hey, it's you. Well, you got any new techniques to give me? Por fin. Let's put our heads together to survive. First, let me give you a little move that I thought of. Aha. Allow me to explain the Geronimo. Geronimo. ¡Hala! ¡Hostias! ¿Cómo se hace eso? From a stone, you can catch yourself if there's a place you can grab. If you see a spot that you can grab, you can then let go without any fear. ¿Él se agarra solo? Espero. Creo que lo vamos a comprar de la comprobar de la manera más dolorosa posible. Sí. Allow me to explain controlled demolition. Oh, eso no me gusta. When you are confronted with stones that form a level above your head like a roof, try pushing the support stones to collapse it. Consider which blocks you need to push to cause the blocks you want to fall. Then climb onto the collapsed roof. Wow. Cuando terminemos este juego nos dan el diploma de arquitecto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Madre que parió. Eso lo intentamos hacer en Rapunzel y no salió bien, ¿eh? No. Jerónimo. Hey guys, but I gotta go. Hey. What's up? You've got a unique way of climbing. Like, you'd use that technique here? You're a sharp thinker, and quick. Huh, really? The others are talking about you. They want to be like you. Well, let's both do our best. I'm glad. Bueno. Confiésate, Hoslock. Cuéntame tus secretos. No quiero. No quiere. ¿Has sido un niño bueno, Hoslock? No. Te cuento un secreto. Yo tampoco. ¡Chan, chan! ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! That was very impressive. Not only that, you've led the other sheep this far. Excepto a los que hemos matado. After mating, how does this make you feel? Ajá. ¿Qué te parece el comportamiento sexual de la mantis religiosa? Which one? O sea que básicamente... ¡Hola, Pedro Nix! Básicamente... Y es Val, si te duele la cabeza, quizá Catherine no es el mejor juego ahora mismo. Porque te va a dar más vueltas todavía. Claro, porque Catherine es un juego de rompecabezas. Ya, os lo respiro. Bueno, toma, bebe agua. Gracias. El comportamiento de la mantis religiosa. Que la hembra se come al macho después de copular. Se la folla y después se la come. La verdad es que se parece bastante a la forma de copular de algunas parejas humanas, pero sinceramente a mí me da asco. Yo preferiría que se la comiese y después se la follase, porque si no después... Primero te comes y luego te la follas, pero que te follas sus restos. En plan, mira, queda una pata, voy a disfrutar con ella. Bueno, la palabra comer puede tener muchas interpretaciones. Chicos, dice, la hembra se come la cabeza de la mantis macho. Sí, sí, sí.
Sí, nadie me entiende. Yo lo he visto en los documentales. Además que se lo va comiendo mientras el macho está vivo todavía. Comer. Comer. Hoshlock, usted es un pervertido. ¿A qué hacemos pull down? ¿Te da asco que se la coma o te da exactamente igual que una hembra se coma la cabeza del macho mientras el macho aún se retuerce? Hombre, ya se ha follado. Pues a mí me da asco, ¿vale? A mí también. Dios. El sado, nosotros no nos da demasiado el sado. Sí, ¿qué pasa? No entiendo la pregunta. You should give up. Save yourself the pain. You're just trying to scare me because I'm so close to the top. It's not like that. I think you know already what exactly is chasing you. Like I said before, you'll face true hell tonight. No matter what happens, if escaping's the only way to survive, I have to do it. Okay, then let's go. The night will be over soon, too. Ding! ¡Diarrea! ¿Qué te perseguirá ahora, Hoshlock? ¿Qué han respondido otras personas? Venga, yo creo que todo el mundo... Ve, abajo se puede cambiar del sexo. Esto es lo que han respondido los tíos. Ah, pues cambia. Ve que han respondido las tías. Yo creo que a las tías les da asco, tío. ¿Al tío le da igual? Vale. Pero está bastante igualado. Sois unos insensibles todos. Y a las tías les da igual, pero está bastante igualado. ¿Cómo te has quedado? Qué fuerte. De hecho, le da más igual a las tías que a los tíos. ¿En serio? Por un poquito. Flipas, ¿eh? Cena de la victoria de la banda religiosa. Quadrangle. Hoshlock, ven aquí. Use all the techniques you've learned. Tú sabes que este es el jefe, ¿no? Área final. ¡Hostia! Buenas tetas. Sí, señor. Catherine en traje de novia, ¿eh? Con placas de hielo. Venga, Hoshlock, tú puedes. Mi héroe. What the fuck? Pero ese nivel no estaba en rojo, ¿no? No lo estaba. Madre mía. Do not die, dice la tía. Me encanta el nombre que tiene el jefe este. Pirámide. Doom's Bride. Doom's Bride. Pirámide, muy bien, Hoshlock, muy bien. Joder, la tía se tira ventosidades. ¡Oh, fuck! Muy bien, Hoshlock, muy bien. No, muy mal. Muy mal, muy mal. El pánico se ha apoderado de mí. Welcome to Panic Station. Oye, chicos, si el juego está demasiado fuerte, avisadme, porfi. Sí, chicos. Que me da la sensación de que el juego está un poco fuerte. Venga, tú puedes. La próxima lo intento yo. Sí, hay pros. Please, please, necesito confirmación de audio del juego demasiado fuerte. Dios, hija de puta, me va a dar con el rabo. ¿Con el rabo? Con el rabo no, por favor. ¡Hostia! ¡Qué putada! ¡Qué puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Toma, te toca. Tío, pues me ha encantado tu técnica de cruzar al otro lado, ¿eh? Está bien, Hoshlock, según la gente. Ok. Los chicos dicen que está bien. Thank you. Do not die. Vamos bien, vamos muy bien. Hoshlock, no me abandones. Mala persona.
¡Ey, Coslo, que he conseguido esquivar eso! Hostia, pues explícame cómo. Explain me how. Pasando de un cuadro a otro. Alright. Oh. 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 Hostia, qué feo se ha puesto eso, ¿no? Sí. Venga, otra tú. Vamos a hacer dos cada uno, ¿te parece? Vale. Me parece bien. Porque además tenemos almohadas infinitas. Pero por favor, no me abandones. No te abandones. Yo creo que... Creo que para un jefe, si hacemos una cada uno, sí, no nos vamos a concentrar, poco, ¿verdad? Sí, demasiado poco, sí. Sí, de acuerdo. Yo creo que dos cada uno. Además, podemos aprender de las técnicas del otro. Mira. Yo lo que he hecho aquí es unirlas. Guay. ¡Wow! Y ahora aquí... Guay. No guay. No, aquí no guay. No guay en absoluto. ¡Hija de puta! Yo lo que he estado haciendo es moviéndome de un bloque a otro. Pero es que la cabrona en el ramo tiene un cuchillo, la cabrona. Sí. El ramo tiene un nabo gigante. Vale. No importa, mientras haya... No. No, eso no ha sido aceptable. No, en absoluto. Venga, que la cabrona está ahí. Y yo no quiero casarme. ¿Ya? ¿Te has tranquilizado? ¿So puta? ¿Ves? Lo que he hecho es esquivar la zona, nada más. No. Aquí. Guay. Sube. ¡Ah! Bien, lo tienes. Lo tienes, sin peligro. Vale. Y aquí es donde me despisto, porque... No, ahí podrías haber hecho una pirámide. Sí. Hostia, no te da tiempo. Yo creo que no me da tiempo, pero bueno. ¡Ay! Lo tienes. Tíralo hacia ti. ¿Hacia mí? Sí, hacia ti. Vete para el otro lado, empújalo hacia la derecha una vez. ¡Sube! ¡Ay, no! ¡No! Toma. No te ha dado tiempo. Pero se podría haber hecho si hubieras bajado de abajo también. ¿Te has dado cuenta? No me he dado cuenta bien. Pero vamos. The Doom's Bride has appeared. Dice Antonio que para esquivar las ventosidades, colgaos y moveros entonces. No sé lo que ha querido decir, pero... Bueno, yo ya la he cagado, ¿vale? No, creo que todavía puedo esquivarlo. No, ya no. Tío, pero hay una putada. Los cuadros que se ponen en rojo no son los de peligro. No, los de arriba también. ¿Los de arriba también? Me parece increíble. Joder, puta. Bien, ahí has recortado tiempo. No sé cómo lo has hecho, pero has recortado tiempo. ¿Cómo voy a recortar tiempo? ¿No? Si he hecho lo mismo de siempre. ¡Arriba! Ahí, yo he empujado esos dos. Me ha ido bien. ¡Joder, puta! Eso es que hay que esquivarlo. ¿Eh? Sí, eso hay que esquivarlo. O sea, cuando tú lo veas desde arriba, tienes que moverte a otro lado completamente distinto. ¿Por qué me dan tantas almohadas? Que no te pille, porque saben que vas a tenerlo que repetir con tú. 11 muertes llevamos ya. Bien, Coslo, bien. Ahí. Eso es, ya está. Muévete a la derecha. ¡No! O sea, es que si te pilla la has cagado. Si te pilla, ¿no? La has cagado. Si te pilla, la has cagado. Pues tú, en cuanto lo veas, ya te digo, muévete a un cuadrado donde no te. No, de eso. Y así fue como se agotaron las almohadas del mundo. Esto me parece que nos hace perder demasiado tiempo, ¿eh? No sé. Ahora viene la ventosidad. En plan, aquí estoy a salvo, ¿no? Sí.
¿Ves? Cuidado. Oh, vale, vale. Ahí no debería de darte. Bien, 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 Joslo. Estoy muerto. ¡Oh! Toma, tuyo. Ay, oh, me he quedado atascado. Muy bien, lo has hecho muy bien, Joslo. Rest in peace. ¿Tenemos siempre el mismo número de almohada? Descansa en piezas. Muy buenas, Jackie. Aquí estamos muriéndonos, Jackie. Yo no sé cómo cojones lo estamos haciendo, pero cada vez nos dan más almohadas, ¿eh? ¡Hago en la leche! ¡En la leche! ¿Qué culpa tendrá la leche? Ya estoy muerto. Me encanta su cara de... ¡Ay, hola, Jesús! ¿Qué tal? Hola, Jackie93. Yo creo que siempre tenemos las mismas. Si se te ocurre otra forma más rápida de subir, me avisas, ¿eh, Joslo? Yo estoy mirando. Te he pisado el kimono con el culo. Sí. Porque yo puedo pisar las cosas con el culo. ¡Descuérgate, descuérgate! No es lo que quería hacer. Bueno, podría servirte. O quizás no. No, va a ser que no. ¡Oh! Toma. ¿Yo? 14. Y las que quedan, chicos. Llegará un momento en el que moriremos tan rápido que no os dará tiempo de poner la cuenta atrás en el chat, ya lo veréis. Esto nos hace perder tiempo. Pero nos hace ganar una almohada. No, pero me refiero a la forma de subir por ahí. ¿Ves? Es que ahí movemos uno que no tendríamos por qué mover. Bien, bien, bien. ¿Cómo aquí? Mujer de 0.15. Vincent. Bueno, puedes cruzar. Cruza al otro lado. Eso es lo que voy a hacer. No. ¿Cómo saca? What the? Podías haber sacado el de arriba. Ya. Muy bien, Joslo, otra vez. ¿Cuánto tiempo esperando Catherine, verdad, chicos? ¿Por qué os gusta que os torturemos con este juego? A ver, explicárnoslo. Sí, ¿ves? Aquí es más rápido. ¿Sí? Si lo hago bien, hacer esto simplemente. Es que no lo he hecho bien. Mira, espérate, aunque perdamos una almohada. ¿Sí? Esto. Taca, 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 taca. ¿Ve? Es bastante más rápido. Vale. Igual que aquí es más rápido subir sin mover nada. ¡Cuidado! Igual que aquí es más rápido subir haciendo así. Vale, y ahí cruzar al otro lado. ¡No! ¡No, ando! ¡Shit! Sube. ¿Y qué? Ahí es que en realidad, aunque estés colgado del de arriba, estás en el de abajo. Si te hubieras subido arriba, no te hubiera pasado nada. Sí. Lo ha dicho antes uno de los chicos. Hola, bicho. Esta, ¿ves? Así ahorramos un movimiento. Vale. 30 muertes, eso es poco. ¡Me da tiempo! Me da tiempo. Me da tiempo. Me da tiempo. Mierda, me... ¡Cojones! ¡Arriba! ¡Ah! Tranquilo. ¡No! Vincent, haz lo que yo te diga, no lo que tú quieras. Que eres muy tonto. Venga, me toca a mí. ¡Que eres muy tonto! Creo que lo tenía, tío. ¿Quieres volver a intentar? Venga, déjame una. Venga.
Es que como me he muerto... A ver si llega a checkpoint. Es que como me he muerto tan pronto... No sé yo si lo tenía, ¿eh? Ahí empujarlas de al lado. Eso es. Arriba. No, he perdido el tiempo. Ahora tengo que esperar. Cuidado, cuidado, que no te dé el vapor, porque entonces sí que vas a tener que esperar. Ahí puedes subir. Edge. No, Hoslop. Fuck. Sube y el tu izquierda. Ajá. Ahora, esta pared sí que... ¡No! Sube el de arriba. Toma, tuyo. ¿El reto cuál? ¿El de no morir nunca? Oye, 50 almohadas, ¿eh? Yo no te digo nada, ¿eh? Pero 50 almohadas. Sí, sí, es que estamos farmeando almohadas. Eso parece que es marginalmente más rápido. Vale. ¡Oh, oh! ¡Oh, God! Buena. No, Vincent. Pórtate bien. Buen perrito. No, estoy muerta. Y se me escondo aquí detrás. Te podría haber dado tiempo. ¿Sí? Te podría... Lo tenías, ¿eh? ¿Sí? Lo tenías, pero lo tienes que hacer mucho, muy rápido. Quizá tenía que haber subido por el otro lado. Yo creo que lo tenías, ¿eh? Ahí pierdes mucho tiempo. Si sacas el que está uno más a la, te ahorras ahí un poquito. ¿Sí? Sí. No. ¡Uy! Ahí ha desaparecido uno. El que te has movido. Hostia, es que lo tienes, ¿eh? Y ahora aquí me pierdo. Ahora aquí mueve, no sé qué mueve. Hacer. No. Baja, tira. No. Espérate. Es que llegas tarde. Pero podrías, ¿eh? Pero ahora, ¿qué hago, Hoslo? Que ahora no sé muy bien qué hacer. Nada, haz una pirámide. Pero no puedo con ella. Por la derecha. Claro, es que no te ha dado tiempo ya. Claro, ahora tendría que hacer una pirámide. Ya está, estoy muerta. Toma, inténtalo. Yo creo que lo he visto, pues, ¿eh? Tú lo ves, yo no lo veo. Hola, Sora. Hola, Sora. No llegas demasiado tarde, solo hemos pasado un nivel. Y ahora estamos peleándonos con nuestra novia cadáver. ¿Tú has visto la película de la novia cadáver? Yo no. Yo tampoco la he visto. Es estilo pesadilla antes de Navidad. ¿Vosotros la habéis visto, chicos? Mi hermana sí. Shit. ¿Por qué? He perdido mucho tiempo. Esto no va a salir bien. Es lo mismo que he perdido yo. Venga, arriba. Podrías haber subido por el otro lado, pero vamos. Mira, ahí podrías subir haciendo una pirámide sin cruzar al otro lado. Es verdad. Me he dado cuenta ahora, pero... Lo siento, es que soy lenta. Y ahora aquí tenemos un problema. No te... Ah, sí. La monja de Silent Hill, sí. Esa mujer se ha hecho ya famosa, ¿eh? ¡Bien, Hoslo, bien! ¡Oh! ¡Oh, qué bien! ¡Oh! ¡Oh! Bien, Hoslo, bien. Arriba, Hoslo, arriba. Vale. Yo creo que puedes ir arriba. No, Vincent, el combo, Vincent. Es que nadie piensa en los combos. El punto de control está al otro lado. ¡Oh, fuck! Coño, ¿qué ha pasado ahí? Me ha tirado un cubo, la puta. Merece la pena. ¡No! ¡Hija de puta! Merece la pena que toques el checkpoint, ¿eh?
Ni lo he visto. Ni lo he visto, tío. Ni he visto el checkpoint. Creo que puedo repetirlo. ¿Quieres derecha. Que lo haga? Sí. Vale. Ay, gracias, Evita. ¿Cuánto es tu nivel de confianza ahora mismo? ¿Menos 20%? Dios. Tío, te empieza a tirar cubos, qué fuerte. Los empieza a quitar de la torre y sí, me los empieza a tirar. A tirar. Hija de puta. Una hija de puta, ¿eh? No, no, nunca me gustó tu novia, te lo he dicho. Hija de puta. No, aquí lo he hecho mal. Sí. No. No, esto no es lo que había hecho antes. No. Arriba. Ahora. La has conseguido... Pero he perdido tiempo. Sí, has perdido tiempo, pero bueno. ¿Y ahora qué vas a hacer con tu vida? Vale. Rodea, empuja, sube. Bien. ¿Mierda? ¿Tirado alguno? Eso es, muy bien, Coslo. Tensión anal. Coslo, que ahora mismo tiene su ano apretadito. Eso es. El punto de checkpoint lo tienes a la derecha, así que de alguna manera tienes que cruzar. Eso es, muy bien, Coslo, muy bien. Bien. ¡No! ¡Cae! No pasa nada, has tocado un punto de control. ¡No joder, importa! Vamos muy bien. ¡Bob Ross, tío! ¡Bob Ross ha aparecido en el chat! Vamos a ganar. Bob Ross nos acompaña. Bob Ross nos acompaña. Solo por Bob Ross vamos a ganar seguro. ¡Vámonos! Ok. ¡Qué trampa! ¡Qué hija qué de puta! ¡Qué trampa la almohada, eh! ¡Qué hija de puta! ¡Oh, yeah! Ey, confianza al 17%, ¿eh? Y como hemos tocado el checkpoint, ha subido al 24%. Hoslo, podemos conseguir que Sevita confíe en 100%. Venga, tú puedes. Yo creo que ahí, si te descuelgas... ¡Ah, no! Hacia atrás. Muy bien. No sé para qué he sacado ese. Para que no te caigas. ¡No! ¡No! Maravilloso. ¿Hacia ti? ¡Oh, oh! No sé qué hacer. Estoy entrando en pánico. Yo tampoco sé muy bien cómo... Empuja el que tienes a la derecha. Empuja el de la derecha. Ahí. Y ahora sube. Crea una pirámide de dos. ¿Te va a quitar ese bloque? Vale, ya te lo puede quitar. Vale, maravilloso. Muy bien, Hoslo. Oh, shit. Y Hoslo gana a la bruja. Sí, señor. Panic in my body. Tira de ese bloque. No le gusta ese bloque. No importa. Puede... Permanece ahí. Muy bien, Hoslo. Cuidado. Eso es. Muy bien. Hoslo le saca ventaja a la bruja. Y Hoslo se suicida. ¡Bien! Su puta madre. Con lo bien, tío, que iba, coño. Estaba viendo súper bien, no importa. Iba súper bien, tío. No importa. Dios mío, que nos atacan los rusos. No, por favor, no más por rusos. Por favor, no, los rusos no, que le pegaron un buen susto a Hoslo. Deja estar a los rusos en sus casas, que es donde tienen que estar los rusos. Cuidado. No sé para qué saco esa. Para que no te caiga. La he liado, pero parda, el ácido clorhídrico. Empújalo uno más. Descuélgate. Sí. Y ahora la araña, hacia el otro lado. Eso es, muy bien. Muy bien, Hoslo. Hoslo que hace la araña. Hoslo se caga en los pantalones. Tira de los bloques. Eso es, y ahora tira de ese, y ahora arriba. Y Hoslo sube un bloque, tira de ese bloque formando una pirámide. Eso es. ¡Cuidado! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Con lo bien que iba! ¡Y no me va a matar a ella! ¡Me voy a tirar yo! ¡Qué mal, tío!
Cosley no va a volver a ir al baño. O sea, ya se ha cargado el esfínter anal. Puto, Vincent. ¡No! ¡Shit, Vincent! ¡Hala! ¡Qué calor, eh! Y no tenemos puesta la calefacción, ¿eh? ¡Joder, macho! Confianza en 29%. Hemos subido un porcentaje. ¡Qué ahorro energético, tío! Con Catherine se ahorra. ¡Qué coño! Cada vez que lo tienes más cerca te vas poniendo más nervioso. Te diría de intentarlo yo, pero es que prefiero que lo hagas tú porque es que lo tienes. Lo tienes. Ahí. Tienes que tirar de... Venga, déjame a mí, venga. Toma, tengas un descanso. Remátalo. Remata. Reintenta. Desde el punto de guardado. Pero es que yo no lo voy a hacer tan bien como tú, porque tú ya lo tenías. Bueno, ahí he perdido un segundo, pero no importa. ¡Oh! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. A ver. Kira se está poniendo nerviosita. ¿Y ahora qué hago con mi vida? No, Vincent, para acá. Vincent, para acá. Eso es. Buen perrito, Vincent. Ahora arriba. Eso es. No voy a ningún sitio, perra. No pienso casarme contigo, pedazo de zorra. Uy. ¿Y ahora qué hago? No. Salta, salta. Salta, salta, salta conmigo. Salta y tira hacia ti. Espérate que me va a tirar. Bueno, vale. Salta conmigo, no. Cuidado. Salta conmigo, salta, salta. ¡Yeah! ¡Oh, yeah! ¡Toma, pedazo de puta! Perdón, 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 perdón. ¿Ves qué hacer en conca? Seguro que nos dan bronce, pero bueno, no me importa. Lo hemos terminado. Qué calor. Dios. Bueno, bueno, pues muy bien. Me siento orgulloso, ¿vale? 22 muertes. Mira los dos patitos. Yo necesito ducharme o algo ya, ¿eh? Dios mío, estoy chorreando. Qué calor, madre mía. Quítate la manta también. Dame la manta. Cruzar el patio. Cruzar el patio. Fue un poquito de historia para relajarse, ¿eh? Claro, claro. Joder. Venga, aquí nos vamos a follar esta noche. Me cago en la leche. A mí ya me han follado. Yeah? Who is... You know Catherine, right? Huh? This is Steve. Catherine's boyfriend. What? Are you serious? Damn it! You... Shit! Her boyfriend? Was she playing me? I thought it was weird for her to rush things. Man, this shit keeps getting worse. La herida. Don't you fucking hang up on me. I know where you live, asshole.
I'm sorry. So you're Vincent, right? You're probably just using her, huh? No, it's not... Then you two are serious? Well, no. So then you are just using her. Look, I'll break things off with her. Okay, I was planning to do it in the first place. In the first place? Really? Yeah, I mean... I never thought it would end up this way. This is for your sake as well. You know the difference between right and wrong, right? I'll kill you. Yeah. Oh, what? Well, this fucking blows. Oh, what the fuck does everyone want with me? Well, at least now I can resolve this situation with her. He said his name was Steve. In any case, Catherine's gotta agree to break up with me once I tell her about this. I'll see her one more time to have a talk. Oh. Steve? I don't know anyone named Steve. What? Really? What's this about? Why are you bringing up this Steve guy out of the blue? I got a call this morning. This guy Steve said he's your boyfriend. Huh? What? He said he was my boyfriend? Yeah. He called me up. He said he was Catherine's boyfriend. Hmm. Well... obviously, someone's got the entirely wrong person. Huh? But I told you, it's not me. Really? Then who is it? How would I know? Maybe it's some other Catherine you know. Imagina? Dios! Wait. ¿Te imaginas que está preñada del otro? You really know another Catherine? Just let me think for a second, please. Catherine definitely isn't a cheater. And I can't just trust every word this girl says. Anyway, maybe this guy is just one of your lurkers. Huh? What do you mean? There's gotta be countless men that have fallen for you, right? Maybe one of them is still trying to get you to fall for him. I mean, you are really cute. Huh? God, what am I saying? Anyway... maybe this guy's not even named Steve. He's probably some creeper trying to act slick. Stop. You're scaring me. Oh, sorry. You know, let's just drop it. Hey, you're the one that brought it up. It can't be. So, after we get out of her here... her cheating on me? That's absurd. No, that's impossible. But... can I really say it's absolutely impossible? I can't. Hey, are you listening? Oh, sorry, I kind of zoned out there. You know, being with you is a real pain sometimes. Huh? Oh, sorry. Whatever. I'm going now. See you later. Yeah. No, wait! You can't come over tonight. Too late. I've already decided. Seriously, tonight is not a good time for me. I have really bad diarrhea. That's so? Well, if you're not feeling well, I guess there's no point in going.
Take care. Okay. Hasta luego, Espalso 81. Dios mío, qué follón de mujeres tiene este hombre, ¿eh, Hoslock? ¡Odiada, que ya está viendo! Me ha encantado el uno de vosotros, chicos, que ha dicho que si sigue así este tío no va a poder tener hijos. That's impossible. Not Catherine. Honestly, man, I wouldn't be surprised. She's always meeting new people for work. Plus, she doesn't always choose the best guys. Stop saying it like I've been cheating all this time. Don't you get it? It isn't about length. Jeez, you men are such pigs. Next time she's here, tell me, man. I want to see her. Yeah, this wasn't supposed to be a meetup. Get this at all. It turned out this way. This all sounds like a huge pain. Come on, stop being so down. I mean, you don't even know if she's really cheating, right? So... what are you gonna do now? What else can I do? I have to know. Seriously. I'm just in shock now. In shock, my ass. Even if it's true, you're not innocent either. You're just a selfish pig. She's right, you know. I know. I know I'm doing the same thing. I knew she was lying to me. I couldn't take it. And yet here I am. Oh, man. Hey, Vincent. Wow. What a loser. Dude, I can't watch this anymore. You're really bringing me down, man. So she dumped him? Yep. People say he's in bad shape. He's looking pretty messed up now. He might not pull out of this. He may even show up on the morning news. Don't joke about that, man. That's not cool. Anyway, did you hear what happened? Ah, jeez. It's getting pretty loud these days. Hey, it might not just be a rumor. It's like, you know, the dream where you're falling and you'll die if you hit the ground before you wake up. Lately, a lot of customers have been talking about having strange dreams. That's just stupid. How's anyone supposed to know what dream the dying person had? They're dead. It's just a dream. Getting real. Right, Vincent? Maybe he's already dead. Vince! Vince, wake up or you'll die! Seriously, is he gonna be okay? I'm not dead yet. I'm gonna take a piss. Yo estoy de acuerdo en que nos vayamos con la camarera, tío. Yeah. Vamos a hacer una orgía, ¿sabes? Sí, todos los novios de Catherine, todas las Catherine. Dios mío. Todos los del bar ahí. Oye, Josh, lo dicen los chicos, lo han dicho dos de los chicos que... que la pesadilla se oía súper bien, pero que ahora está un poquito bajo el juego. Sí, es que el juego está así. Ah, vale. Es que si no me tengo que estar levantando cada 5 minutos, no, subir y no, bajar el volumen. Vale, vale, vale. ¿Charlamos con los chicos? Yes. Nos pasaba igual en la guía, cuando yo editaba el vídeo. Sí, siempre... era el infierno, porque tenía que estar subiendo y bajando el vídeo continuamente a todas las escenas. Ay. Es que no está demasiado bien editado el audio de este juego. También hace peace break, sí, señor. Yo quiero hablar con los dos tíos que estaban de negro en la barra, tío. Venga, ¿quieres levantarte a hablar primero con ellos? No vaya a ser que se vayan. ¿Cómo se levanta uno? ¿Cuadrado? No, eso es beber. Siempre, siempre me dicen lo mismo. Círculo. Qué mala persona. Ay, no están. Ajá. Qué bueno que sí. El boss no se va. ¿Cómo que no? No, el boss no se va, porque es que es el dueño del bar. Si vaya que se pira. Hombre... Catherine isn't cheating on you. Why are you even doubting her? Venga, creemos en nuestra novia, ¿no? I believe her, but you're ignoring your own sins in the first place. But... then why don't you break up? Huh. Well, if you're cheating and you think she's cheating, that's the logical choice. Dude, don't just sit there getting angry. I'm not. Sorry. Just tired. My head hurts. Maybe I've been playing too much Rapunzel. Hey, I got the top score on that right now. Once I figured out the trick, I got pretty far. You guys really like that game.
You don't get why it's so fun, eh, Toby boy? Hey, that's mean. After I got the hang of it, it's just so addictive. Now, you're the kind of guy who won't give up till you beat it, huh? Well, isn't everyone like that? Yeah. You took life one step at a time until you started dating Catherine, didn't you? Shut up already. Tío, la pizza de las abuelitas me está llamando. I'm tired. Habla con los otros. Yesterday I told my mom about Erica. Huh? Wait, what? Yeah, I found the one. You don't say. Well, don't go overboard. Sure thing. Sorry, big whiz. Beber lo que pasa que hace que la pesadilla avance más rápido. También tú te mueves más rápido, pero los enemigos también se mueven más rápido. Sevita es de los míos. Y ahora mismo no sé quién es Catherine con C y Catherine con K, tío. Catherine con C es la de los pelos rizaditos. Catherine con K es la que va vestida de negro de las gafas. A de puta. Hija de puta, las dos. Mira el mensaje, por fin. No sé hacerlo ahora. Enhorabuena. Ah, menos de medianoche. Estupenda noticia, enhorabuena. Has superado con éxito el nivel 5, el solar. Ve a premios en el menú del móvil para comprobar cuál es tu mejor puntuación en el nivel 5. Okay. Y ya está. No, Erica. She talks the big talk now, but Erica had a lot of problems back in the day. Remember that time she was hurt by a relationship and disappeared? Huh? What happened? I remember that. Now, people were saying she was dead, but then she just popped up out of nowhere. I never knew Erica had some trauma like that in her past. But I'll fill every hole in her heart. I'll fill every hole in her heart. Hey, I'm serious here. Don't make fun of me. Oh, y ha entrado alguien nuevo en el restaurante. Yes. ¿O se ha ido alguien? Medicina de la buena. Aquí tienes algo para que te sientas mejor. ¿Y bien? ¿Funciona? Oh, perdona por enviarte esto último mientras estás trabajando. Espero no haberte metido en problemas. De todas formas, cuídate. Esto yo creo que es de Catherine Conce. Oh. De la picantona. Espera. Oh, oh God. Oh, yo quiero verlo. No seas malo, Coslo. Yo quiero verlo. Coslo. Ah, en algún sitio. Vamos al baño. Yo también quiero verlo. Y además tenemos que charlar con la gente de la barra. Que ahí está tu amigo del colegio y Ana. You don't look so good. Ay, el pobre. My boss, he's dead. Oh. He wasted away. He was talking about those strange dreams. Am I gonna die? Like in the rumors? If I don't wake up from this nightmare, am I gonna die? I'm having those nightmares too. I can't remember, but I see them. I knew it. She's the witch. She cursed me when I said I couldn't marry her. That's what those dreams are about. Don't worry about it. They're just rumors. Why? Why did he have to die? He was such a good guy. You got me. Hey, ¿es verdad que te duele la barriga? No me estás mintiendo, ni ocultándome nada, ¿verdad? No se puede... Ah, vale, vale. Últimamente estoy muy cansado. Eso está bien. Yo quitaría... Eso. Vale. Uh-huh. Okay.
Y todavía no has respondido el mensaje anterior, ¿eh? Ya, ya. Lo que pasa es que no puedes responderle aquí, tendrías que responderle en el baño. Ok. Recuerda que cuando hablas con las personas pasa el tiempo. Sí. What do you want? Daniel, don't be like that. You're awful kind to Vincent. Why don't you hook up with him? I can't be with you, right? So everyone wins. Yeah, it's no use being with a man who will just become somebody else's. Hey guys. If you're gonna get hurt, then why did you bring this up? Do you have any idea how I feel when I buy my clothes? I have to save everything I make just to buy handbags and clothes that won't embarrass you when we're seen together. I studied economics and etiquette every day just so I wouldn't embarrass you at an important dinner. But it's all pointless, because no matter how much I better myself, it'll never be good enough for some people. Anna. It was inevitable that we'd break up from the beginning. I'm sorry I never let you give me any presents. I had to do something to keep my dignity. Is that what you really want? This isn't about what we want or don't want. Dios mío, dejarme tranquilo. Tu novia. Oh, shit. ¿Ha pasado algo? Espero estar imaginándomelo. Ah, sí. He quedado con un amigo mañana, así que si quieres llamarme, hazlo por la tarde. ¿No tienes que trabajar también? Tómatelo con calma, ¿vale? O sea, tu novia va a quedar con un amigo mañana, ¿eh? No. Nah. No. No sé qué sea porque estoy borracho. Está bien. De verdad, estoy muy estresado, eso es verdad. ¿Vale? Vale. Uf, un amigo. Eso digo yo. Yo estoy con Sevita. ¡Ay, espera! ¡Hostia, el jefe también quiere hablar con todo el mundo! Responder pensando. Long ago, I covered a story on a young girl, a ballerina, very talented. Lots of people were sure she'd make it big. I wrote an article about her because her story touched me. She was poor and had to take several part-time jobs while studying ballet. The article was a hit, and her popularity soared. It's the truth. Wow, it's really something. But at the same time, she suddenly had a lot of enemies. They must have been rivals, jealous of her newfound fame. After all the harassment, her family. What? I'm sorry, I don't think I can tell you anymore. Please, forget it. Go easy on the booze, okay? My alcohol tolerance is so high that I can't afford to get drunk anymore. Excuse me. You got me. Ooh. Tienes más mensajes, dicen los chicos. Cómete el pastel que te di. O se va a poner malo. Sé que no pudimos hablar mucho ayer. He estado ocupada con el trabajo y no es fácil encontrar un hueco. Es posible que no pueda responder al teléfono. Te llamaré pronto. Esta es tu novia. Es verdad, chicos, no habíamos visto este mensaje. No. Nah. No. Nah. Eso está bien. Nah. Sí. ¿Vale? Sí. No. Ok. El medidor misterioso. ¿Te has fijado en el medidor que aparece cuando haces una elección o dices algo? Es difícil pasarlo por alto, ¿verdad? Los valores de Vincent siempre están bajo lupa. Su estado mental puede cambiar el desarrollo del argumento. También afectará al monólogo interno cuando estés en apuros. Presta atención a lo que dice. Ok. Ok. Es verdad, porque Catherine, tu novia, te hizo un pastel.
Vale, no he hablado con el boss. Voy a hablar con el polis. Sí, y también tienes que ir al servicio. Voy, voy. Estaba esperando, es que este tío no tiene una historia para nosotros. He was a regular here. Yeah, the department manager, right? Did you know that he died? In the same mysterious, shriveled up way that all those other men have died. Died? This morning? He had a potty mouth. He was a playboy. But he was good at looking after people. He was a fine man. Yeah. Do you believe in the afterlife? If there is an afterlife, that means that death isn't the end of everything. But I want there to be an end. I'm only living now because I have something I need to do. What's that? To find the criminal who shot my wife. Kill him with my own hands. My wife is dead, so he'll die. And then I'll die. That's when everything will finally disappear. Are you thinking of dying? Well, I'm certainly not good at living. Sorry. But I'm going home. I just came for a little drink before bed. Is this beer or water? I'm not even getting a buzz. Bye. Hostia, se la ha dejado entera, tío. Una cosa, ¿no mató este a su mujer? Sí, sí, este era el que tenía la investigación abierta sobre el asesinato de su propia mujer. Es que ha dicho que tiene que atrapar el asesino de su mujer. Oh, are you seeing things? I'll get you next time, lamb. Tonight's stage is the clock tower. Quit wasting your time and come on over. Oh my god. Tum tum. Me encantan los pósters, ¿eh? Ay. Medicina de la buena. Que te he mandado medicina. Oh, God. Oh, yeah. Sí, señor. Y tenía un disfraz. Oh, God. Sí, señor. Oh, sí, tenía un disfraz de enfermera en su casa, ¿eh? Fíjate qué cucada, todo para ti. ¿No le quieres responder ese mensaje? Nada, ¿no? Ah, venga, venga, venga. Muy bonito. No. Mira, eso es verdad. Nah. No. Uh-huh. Nah. Venga, me estoy poniendo duro, ¿eh, nena? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me estoy poniendo duro? ¿Eh? 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 ¡Oh, Hoslo! ¡Qué calor hace aquí, Hoslo! Bueno. Dios. Bueno, a ver si queda alguien en el bar o se han ido ya todos para casa. Mira, con el jefe no hemos hablado. No, y con la camarera tampoco. Oh, se acabó el tiempo. Vincent, we're going home now. Nos vamos, ¿no? Como quieras. Venga, vámonos. Wait, I'll go with you. Por lo menos estamos protegidos. You guys be careful, okay? It's not just you anymore, Vincent. Everyone seems really tired lately. I'm worried. You don't have to worry. I'm not tired at all. What, are you worried about those rumors? You're taking drunk talk way too seriously. Well, I hope it's nothing. You don't have to hope. It's nothing. I'll see y'all later. Buenas, el rey MC. Dios. Dios. ¿Otra pesadilla, Joslo? Era algo de la torre del reloj. La torre, Dios mío. Ya lo que le faltaba para ser fucking estresante, que además hubiera un reloj. Mira qué torre. Tic, 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 tic.
clock tower is tonight's location. This clock has been in use since ancient times. Chan, chan. Sexta noche, Hoslock. Quedan dos. Dios, estamos cerquita, cerquita, Hoslock. Wow. From this point on, your skills will be tested by various puzzles. No. Antes no. Bomb blocks are lit when you walk over them and will damage nearby blocks. What? ¿Bloque bomba? Son bloques creeper, tío. Ready, bitches. Dulces sueños, Vincen. Oh, qué guay. Uy, uy, uy. There's still more? Still more? Bueno, recuerda, ahora no. Ñe, ñe. Y esto, estos azules, ¿qué hacen? Recuerda que puedes subir por ahí, ala. Los azules son las bombas. Y de hecho... ¡Oh, shit! Oh. Vale, de momento no es muy difícil. No, no. De hecho, lo que nos enseñaron antes de la demolición, adivina dónde lo vamos a usar. Bien, bien. Buena técnica, Hoslock. Sí, señor. Top pro ahí, top MLG, pro. Oh, yeah. Ten cuidado que ahí hay pinchos. Bien, bien, Hoslock, bien. Oh, oh. No quería hacer eso. Igual la tienes que usar, pero tendrás que escalar rápido. ¡No! ¡Insane! ¿No te gustan las bombas, Hoslock? ¡No, no me gustan! Empuja a la izquierda. Esos dos los puedes empujar. Not so easy. Ahora. Ok. 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 Corre. Bien. Oh, oh. Oh, oh, la he liado. Oh, oh. ¿Andú? Undo. Undo. Vale. Ok. Tira del que está abajo de la bomba. ¿No? Ahí. Ok. Ay, si se pudiera hacer. Tienes una escalera ahí detrás. Lo malo es que está llena de pinchos. ¿Pero por qué no subes por la bomba, Hoslock? Oh, yeah. Let's go. Oh, yeah. Ah, shit. Coña. Gracias, Jesus. Jesus dice: Allahu Akbar. Allah Akbar. Akbar. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Con qué y hielo, ¿no? Hielo, ¿sabes? Bien, demolición controlada. Almohada, muy necesaria. Ok. Te vendría bien reventar. Ay, me creía que podía pisar y bajarme por allí. No. Es demasiado lento. Sí. Uf. Madre mía. Yo creo que vas a tener que utilizar demolición a tu favor. No sé cómo, Fuck.
What the fuck? What the fuck? ¿Cómo he subido antes? ¿Así? ¡Oh! ¡Fuck! Da igual, tira de ese. Eso es. ¡Bien, bien, bien! La he liado, la he liado. Cuidado con los pinchos. Pues te la has cargado. Bien, 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 bien. ¡Que viene por mí! Cuidado, bloques con pinchos, ¿vale? Tira, tira del que tienes. ¿Vale? Otra forma. No sé si vale. Andú. ¿Andú? Ya no. Vale, 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 vale. Bueno, más no complicado, ha sido... pero vale. Exactamente. Sí, 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 sí. No te puedes colgar, claro. Oh, oh. ¿Qué? ¡Qué cabrón! ¡Eh, hey! Te has subido un bloque. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ahora no puedo subir! ¡Hijo puta! ¿Qué hago ahora? No lo sé. Vamos a morir los empuja dos, capullo. Ese, empuja ese. No, que voy a morir. Sí, súbete y empuja. ¡Oh! ¿Se da capullo? ¿Por qué no empujas para...? Eso es. ¿What the? Eso es, muy bien, Hoslo, muy bien. Ahora no puedo subir. Te has atrapado, tío. ¿Dónde estoy? Colgado por detrás, pero estás atrapado. What the... Te has atrapado a ti mismo, Hoslo. Tira bloques. Tira el de Los Ángeles, a ver si sirve. No, esto lo está poniendo peor. Ahora sí que me he atrapado. Toma tuyo. Vale. Joder, qué difícil, ¿no? Es muy difícil, tío. Además, no hemos tocado ocho poemas desde el principio, qué putada. Ah, sí que hemos tocado checkpoint. ¿Recuerdas eso que te decía yo, Hoslo? No, Hoslo, a la derecha, no, Hoslo, a la izquierda. Pues ahora... Es que desde fuera se ve fácil, pero cuando lo estás haciendo no tanto, ¿eh? ¡Uah! El grito. ¡Uah! ¡Uah! ¡Eh!
con lo mal que yo me... Me llevo con los pinchos. Deja ese en su sitio. Uy. ¿Alguna pista? Vale, tira de ese hacia ti. ¿De este? Sí. No, espera. El de la derecha, empújalo. Quítate de ahí en medio. Quítate. Vale, ahora empuja eso otra vez. ¿Este lo empujo otra vez? Sí, a la derecha. Y ahora el del fondo, tráelo hacia ti. ¿Este? Sí. Oh, oh. Que ha llegado aquí Thor. Cuidado, ¿eh? ¡Qué cabrona! Totalmente. ¡Tírate encima! Ya no. No. ¡Yay! Uf. Uf. Suéltate, Vincent. Ay. ¡No! Quita. No. Uy, esto no, está no sé cómo salir de aquí. Yo no lo veo tampoco. Chicos, ¿vosotros lo veis? Hoslock, yo no lo veo. No sé qué hacer. Estoy atacadísima. Hoslock, no sé cómo salir de aquí, te lo juro. Hostia, yo tampoco. Bueno, mira. Bueno, pero hemos matado a un carnero inocente. Que yo creo que ya no puede salir, ¿eh? No. Mira, ahí te puedes hacer una pirámide. ¿Dónde? Si vas tirando los de la derecha, hasta abrirte camino para... Ah, pues no. Pues no se puede. Uf. Tírate para abajo. Tírate, déjate caer. El de la izquierda, muévelo. Ese, muévelo. Sube, haz una pirámide. Tira. Sube, ahí, ahí. Ahora el de la derecha, elimínalo. Y se va a caer hacia el nivel de... ¿No? No, no se va a caer. God damn it. No, es que yo creo que te has atrapado ya hace bastante tiempo. Sí, yo creo que me he atrapado ya... De aquí no salimos. Me parece que es mejor que nos tiremos, ¿eh? Sí. Sí, ¿verdad? Tírate. ¡Tírate! Ya no merece la pena. ¡No merece la pena vivir! Mira, me voy a tirar y ya está. Toma. Vámonos. Ay. Sí, este es difícil, ¿eh? Los pobres chicos diciendo a la derecha, a la izquierda, con arriba. Con un delay de 20 segundos, ¿sabes? Sí. Ay, por ti. Coño, empezamos bien, Vincent. Empezamos bien, ¿no? Qué miedo le dan a Hoslock las bombas. Este que es más bueno que no se rompe. Pinchos, ¿eh? ¡Bien!
¡Toma ahí! ¡Toma! ¡Capullo! ¿Cómo le pegas? ¡Oh, oh! Le pego yéndome de frente contra él. ¡Hijo puta! Me ha bloqueado. El de la derecha, de la izquierda. El de la... Hay que mover el de la derecha. De los 382 que hay en la derecha. Pero que cuando estás jugando, no, es que mil jugando, veces no más difícil. Cuando estás jugando es mil veces más difícil de lo que parece. Cuidado que se tiene pinchos, ¿eh? Vámonos, Vincent. Vincento. ¿Pincho? Toma ahí, capullo. Eso es lo que quiero evitar. Ajá. Fuera. Bueno. Cuidado ahora con tu próximo paso. Eso es, muy bien. Shit. ¿Y si demueles parte de...? Demuele con la bomba. Aprovechala tú. Ya no. Vale. Oh, oh. Tira del que está roto. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Tira del que está roto. Muy bien. Oh, God. Muy bien. Que además todo el escenario se mueve. Uy, lo tienes, lo tienes, lo tienes. Oslo, lo tienes. No, esto es mal. Esto es mal. Tiki. Tiki. Tira hacia ti de ese. No, del otro. Fuck, fuck, tira fuck, la bomba. Fuck, fuck. Joder, seguro que hay una manera súper fácil. Lo hemos seguro complicado un montón, pero aquí estamos. Ok. Ok. Señor. Explota bombas. Mierda. Quédate ahí, quédate ahí. Qué complicated. No, para. Usa las bombas en tu favor. Mueve ese a la izquierda, el que tienes a la izquierda, sobre el que estás, a la izquierda. No. No. No, 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 no. No, espera, espera, que yo había visto una cosa. Dios mío, confianza al 46%. Pues no he visto nada. Hasta luego, Eumar. Hasta Gracias luego. Gracias por estar con nosotros. Yo tampoco he visto nada, Oslo. No he visto nada. Bueno, ¿y si tiras de ese hacia ti de alguna manera y baja la torre? ¿Eh? Fuck, 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 estoy haciendo lo mismo. ¿Y la columna? ¿Y si tiras de la columna para que baje un nivel? No, no, ese no. Sube hacia mí y tira de la columna. Eso es. Ok. ¿Y ahora podrás subir por el lado de alguna manera?
Sí, tirando. Sube. Tira del de ese que está sobre ti, tira hacia nosotros. Hacia adelante. Eso es. Y ahora sube. No. No. Why everything has to be so complicated. Way I see. Joder, qué complicado. Este no se puede empujar. Yo estoy de acuerdo contigo, Antonio, que tenemos que hacer una demolición, no. Pero no sabemos cómo. Adiós. Un poco excesiva la demolición, sí, ¿no? Sí, un poco excesiva. Espera, espera, espera. Súbete a este. Lo digo por si te puedes colgar y ir hasta la bomba. No, claro que no. No puedes ir, ¿verdad? No. Andú. Ish. Andú, otra vez. Andú. Vale, ahora, ¿y si tiras de la bomba hacia ti para activar esa bomba de alguna manera? ¿Qué más da? La bomba no va a hacer nada. La bomba no va a cambiar nada. Tirar los bloques de los lados y mover el del centro. ¿Eso lo podemos hacer? Creo que te has atrapado, ¿no? Sí. Tío, ¿qué hacemos aquí? Creo que ya nos hemos atrapado hace un rato. Sí, yo creo que nos hemos atrapado hace un rato. Dice los chicos que tiremos los bloques de los lados. Sí, hemos hecho eso, pero es que las que tienen la carita... ¿Me permites? Sí, claro. Voy a probar una cosa, ¿vale? Seguramente no funcione, pero... Pero es que los leones nunca van a caer a menos que tires uno exactamente, uno como ese. Claro, es que no puedo pasar al otro lado. ¡Espera! ¿Lo tienes? Sí, no lo sé. Andú, espera, mueve el de este. Ese. ¿Y qué? Para hacer una pirámide, ¿no puedes hacer una pirámide? No. Fuck, no. La verdad es que la canción del fondo es un poco... What the fuck? Rompe la bomba, tío. ¡Sí! La canción del fondo es un poco... con la flautita. Oh, shit. Espera, el roto... No, el roto no, que va a ser más difícil. ¿Y yo y eso qué es? Una bebida energética. What the fuck? Damn it. Ni uno, tío. Vale, bueno, esa no era el camino. El camino está por la derecha. No, andú. Empuja el bloque en vez de tirar. Ahí. Perfecto. Ahora puedes subir dos peldaños. Tómatela y sube dos peldaños. ¡Wee-hoo! ¡Wee-hoo! Cuidado, pinchos. Cuidado, pinchos, ¿eh? ¡Ay, se me ha acabado! Bueno, has llegado hasta aquí. Cuidado con los pinchos, ¿eh? Que te conozco. Oh, estamos a punto.
¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, yeah! ¡Yes! ¡Dios, qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Hola, Luis! ¡Hola, Luis! ¡Qué útil! ¡No sé el Kumbani! ¡Dios mío, Luis! ¿De dónde sacó su nombre? ¡Madre mía! Con la torre del reloj, ¿eh? Con la flautita. ¡Tiro, ni, no, ni! Odio esa canción, tío. ¡Dios! Gracias, chicos. Yes. Yes. Guarda, por favor. Porque yo no sé cómo lo ha hecho. Yo tampoco. Ay, Dios. Oh, confianza al 53%. Me pregunto qué pasará a Sevita cuando lleguemos al 100% de confianza. Damn it. There are less of us now. I won't lose. I'll climb for them too. Cada vez quedan menos cardeneros, ¿te has visto? Cardeneros. Carnereos. Carnereros. Meh. No, aprende. My boss? That's sheep. No, it. No, aprende nada. That chubby guy isn't here. Did he fall yesterday? A lo mejor lo matamos nosotros. Hola, enemy. Pues llevamos un par de horitas, creo. Sí. Empezamos a las 6:30, así que. Vámonos. Venga, a ver si nos enseña las bombas. Allow me to explain timber. Se me da fatal demoler. Eso es lo que me ha hecho demoler. Don't you think it's useful? Oh, I just had an idea. You do this. Allow me to explain controlled explosion. ¡Hala! Por favor. Dios mío. That turn blocks around them into cracked blocks. But dark blocks can never become cracked. So use this property to make paths. That's just inspired. Oh man, I wish I'd thought of that. Not bad. Bueno, Oogie. Ya no le preguntes más porque va a volver a hablar de técnica. Dios, qué difícil lo de la demolición, ¿eh? Que el rubio este. I climb. I keep seeing Anna's face, constantly hurting the one person that I love. Why am I alive? Why was I even born? Hey, oh, Dios mío. Are you all right? True freedom. That's the only chance I have left. True freedom. That's the only chance I. Uh-huh. That voice. It was my wife. You traitor. I'll kill you. That's what she said. I cheated on her, so she cursed me. Seriously? I wonder. Questions we're being asked in the confessional are supposed to judge our lives, right? That's what I've been told. These questions sure are strange. I feel like I should be picking the right answer, not what I'm honestly feeling. How have you been answering? Pues honestamente, la verdad, no la respuesta correcta. Hola, Marcos. Hello, Marcos. You know if I was lying, so I'm just going with how I really feel. What? Seriously? He asked me if men who want to cheat on their spouses are pathetic or praiseworthy. And since I think that men who bind themselves to one woman forever are boring and have no lives, I thought praiseworthy would be the right answer. I wish there were questions with definite answers, like, when's your birthday? Este como nosotros, de ciencia. Hoslock, pregunta random, ¿tienes hermanos? No, tengo una hermana. Chin, chin. Oh, no, no, yo también no. Tengo una hermana. Copiota. Fíjate, que no puedo ser original ni en las hermanas. qué cosa, tío. Bueno, ¿preparado para otra pregunta random? Vámonos. Freedom, upstairs. Chan, chan. El cuadro, tío. Cuadro ahí del carnero crucificado. This is the clock tower. No, the sixth floor. Sixth floor. Really good.
You're really good. Going at a pace of one floor per night so far. Come on, hurry up and ask your question. I want to get this over with tonight. This is the eighth question. If you and your best friend's lover had feelings for each other, would you try to steal them away? Espérate, no me he enterado de la pregunta. ¿Intentarías robarle la pareja a un amigo? No, en absoluto. ¿Tú también? Ni de coña, tío. Muy bien, muy bien. Eso es un triángulo mortal. Sí, sí. Whatever this place is, isn't it a dream? That's why even the smallest of fears and doubts become magnified here. Remember that. Wee! Dios mío, Fran, preguntas al mismo tiempo que jugamos a Catherine, eres cruel. Esto ya es el nivel máximo, ¿sabes? Me contendría. Bien, la gente mira, es buena. Los tíos. A ver las tías. Hombre, nosotras también. Se contendrían más todavía, ¿ves? ¿Ven? Eso es lo que decimos. Luego somos unas putas zorras, ¿sabes? Le quitamos el novio a la amiga, pero no. Pero en principio... No. Nosotras somos buenas también. Creo. ¿No, Joslo? ¿Nosotros somos buenas? Lo siento, no puedo responder. Estoy bebiendo. Hay dos tipos de bosques bomba, pero después puedo jugar bomba. De bosques bomba. De bosques bomba. Es que ya estoy cansada, Jorlo, ya necesito picks. ¿Hacemos un pitch break? Yo también tengo pitch. ¿Tú también tienes pitch? Not gonna die. Not gonna die. Iba a explicar lo de los dos tipos de bloques bomba. Que el que brilla más explota con un radio más grande. Oh. Pause. Player one. ¿Cómo que player one? What? Que yo sepa, solo tiene un jugador. Bueno, chicos. ¿Vamos a hacer un pequeño peace break? ¿En serio se pueden jugar? No se puede jugar. Este juego solo tiene un jugador. What the fuck? A lo mejor significa una planta, nada más. Venga. Peace break, Hoslock. Usted tiene que hacer peace también. Venga, Hoslock. Venga, Hoslock. ¡Arre, Hoslock! ¡Arre! ¡Hea, hea, hea! ¡Hola, Fabricius! ¡Hola, Max. Fabricius! Vamos a hacer un pequeño peace break y volvemos en... 10 minutos. Venga, 5-10 minutitos y aquí estamos, chicos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!